Y también nos quedamos en shock con una confesión, pero esa fue de Mayeli Alonso en Instagram cuando contó que perdió un bebé tras una golpiza de una pareja. Ella aseguró, ¿qué cosa, Quique? En una conversación con sus seguidores que fue víctima de violencia doméstica estando embarazada, lo que hizo que perdiera una criatura. La ex de Lupillo Rivera se sensibilizó sobre este tema que hasta el momento lo mantenía en secreto. Vamos a escuchar un poquitito de lo que dijo en su vivo de Instagram. En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeó y perdí un bebé. Y estaba hoy realizando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que yo no le he dicho a la gente, que no he platicado. Y un día lo voy a hablar, un día voy a decirles y les voy a platicar. Sí, me dio sentimiento, sí me dio sentimiento porque... Porque sí está. Ella no está diciendo de quién recibió la golpiza, tampoco da a entender que es Lupillo el que la golpeó ni nada de eso. Pero o sea, vamos a destacar más... eso porque como estamos presentando esto y dijimos la ex de Lupillo, no, ella en ningún momento en su en vivo dice, no, Lupillo me pegó, no, nada de eso. Ella dice que en un punto de su vida... Eso pasó. Pasó. Y también dijo que más adelante, en algún momento, ella también iba a hablar o iba... Iba a escribir un libro. A escribir un libro o a expresar con detalles a lo mejor lo que la situación que vivió. Puede ser algo del pasado. A lo mejor cuenta quién fue o, o bajo qué circunstancias. Fuerte. Desde todo punto de vista, es un hecho pues, realmente criticable. Pobre mujer, y hay que ver la persona que le causó eso. Claro, reprochable, ¿no? O sea, la mujer no se le debe de pegar... como dicen, y con el pétalo de una rosa, no a la violencia, punto. Imagínate cuán fuerte debe haber sido, que hasta perdió su bebé, así que muy triste, y ojalá que eso no ocurra nunca más.